Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar de Acronis Cyber Cloud eh, titulado Rentabiliza tus proyectos de backup con Acronis Cloud. Eh, muchas gracias eh, a todos por asistir. En primer lugar, quiero agradecer la asistencia de Anastasia Martorella, que daré paso a continuación, y a todo el equipo de, de Acronis por el, por el soporte. Eh, os quiero recordar que esta sesión será grabada y será publicada en nuestra página web Hola Tech Data, como solemos hacer con todos estos webinars. Eh, las preguntas o dudas que tengáis las podemos ver al final de la sesión, por hacerlo un poco más ágil, y las podéis dejar escritas en el apartado de comentarios o eh, preguntas y respuestas. ¿vale? Simplemente. Record, eh, os recordaré al final también, pero esta solución de Acronis Cybercloud está disponible a través de nuestra plataforma Stream One Marketplace de compra de servicios cloud. ¿vale? Eh, y sin más, quiero, quiero presentaros a Anastasia Martorella o, o, o Ana Martorella, eh, la Solutions Engineer de Acronis. Eh, Ana. Sí, hola a todos. Bueno, eh, si quieres eh, presentarte y, y, y puedes compartir eh, tu presentación en, en el momento en el que quieras. Si quieres, te dejo de compartir. Ok. Sí. Vale. Ok. Bueno, soy Ana, como me ha presentado ya David. <laughs> Eh, trabajo en Acronis desde enero 2019. He empezado a trabajar con América Latina y Estados Unidos y después eh, he preguntado si es posible moverme para un horario humano y pues me han dicho si quieres puedes empezar a trabajar con España y con Italia y pues así. Empecé a trabajar con esta región. Antes de Cronis, he trabajado uh, como Network Remote Support Engineer en Cisco. Estaba configurando uh, los dispositivos, routers, Wi-Fi, switches. Uh, pues sí, antes de eso, he trabajado en atención al cliente en GameLoft. Pues hoy día tenemos que hablar de Cronis Cyber Cloud es una solución muy grande que contiene dentro otras soluciones. <coughs> pues podemos ver que contiene Acronis Cyber Protect Cloud, Acronis Cyber Backup Cloud, Acronis Cyber Disaster Recovery Cloud, Acronis Cyber Files Cloud, Notary Cloud y Cyber Infrastructure. Vamos a ver cada una de esas soluciones más detalladamente. Uh, más adelante, pues, ¿qué uh, puede ofrecer Acronis Cyber Cloud para sus clientes? La copia de seguridad, recuperación ante desastres, protección frente a ransomware, como a nivel de uh, copia de seguridad, tanto a nivel local. Uh, o se hace funciones de antivirus, protección anti malware, evaluación de vulnerabilidades, administración de parches, filtrado de URL, alertas de amenazas, sincronización de uso compartido de archivos, sin, eh, certificación de archivos, firma digital y almacenamiento seguro. Pues, uh, ¿y qué Ustedes, como proveedores de servicios, pueden utilizar en, en estas consolas administración de cuentas, auditoría, marca propia. Pueden decir que el servicio les están ofreciendo ustedes y no nosotros, no, no tienen que ver que eh, el servicio ofrece a Cronis. Uh, administración de funciones, administración de identidades, integraciones, pues pueden integrar una de las integraciones que ven aquí a la derecha, pues si las están utilizando cada día, pueden integrarla también con Acronis Cyber Cloud. Ah, pues administración de distribuidores, API RESTful, informes de uso. También informes de uso están presentes en la consola de CyberProtect o CyberBackup, eh, así que sus clientes, sin ningún problema, si quieren recibir los, eh, los informes, pueden configurarlos por sí mismos. Antes no era posible esto y los clientes preguntaban a sus proveedores de servicio para que le configuren estos informes de uso. Ah, pues. Eh, y Acronis con estas soluciones les ofrece mm, las soluciones fantásticas para ganar dinero, pues con Acronis Cyber Protect Cloud uh, pueden ofrecer a sus clientes la posibilidad de hacer la copia de seguridad, proteger contra um, ransomware, um, escritorio remoto, las funcionalidades uh, de las, con las herramientas de Microsoft o con herramientas de navegador uh, vía HTML5. Herramientas de administración y seguridad integradas. Con Acronis Cyber Backup podemos ofrecer um, el servicio de la nube híbrida número uno para cualquier entorno virtual físico en la nube, o sea, se copia de seguridad. Acronis Cyber Disaster Recovery Cloud, pues les ofrece la posibilidad de tener, o a su cliente final, ofrece la posibilidad de tener un servidor en la nube de Acronis. Um, no importa dónde se encuentran las, uh, los respaldos, en la nube de Acronis, en la nube de terceros, en la nube suya propia, uh, pues uh, este servidor, en caso de algún desastre con la máquina nativa del cliente, empieza a funcionar, pues los clientes finales pueden conectarse a este servidor, <coughs> este servidor hace los respaldos, según la planificación de, de la máquina nativa. Uh, o se puede hacer los respaldos manuales y sí, se, guarda, se guardan en la lista de los respaldos como si fueron de la máquina nativa. Acronis cyber files Cloud, sincronización uso compartido de archivos, pues se puede también crear los archivos editar en línea. Uh, también lo que diferencia nuestra solución de otras similares de otros uh, proveedores. Uh, es la, el, el tiempo de retención de los archivos. Entonces, eh, si no vamos a configurar nada, los archivos aún eliminados van a per permanecer un tiempo ilimitado en la sección Mostrar Eliminados. Depende del periodo que vamos a, a configurar. Uh, Acronis Cyber Notary Cloud, la certificación firma digital y verificación de autenticidad de archivos con blockchain. Entonces podemos autenticar cualquier, cualquier extensión de cualquier archivo y firmar los documentos electrónicamente. Um, Acronis Cyber Infrastructure, pues una solución que les ayude a agregar uh, otros datacentros. ¿sí? tienen el espacio en Amazon, Google o Azure o algún otro data centro público con la solución Acronis Cyber Infrastructure pueden um, vincular este almacenamiento con la solución Acronis Cyber Cloud o con la misma solución pueden configurar su propio almacenamiento si tienen un servidor físico o virtual donde tienen bastante espacio para contener los respaldos de sus clientes y también de Acronis Cyber Infrastructure tenemos otro um, Servicio, lo vamos a llamar así. No voy a prestar mucha atención en este servicio, pero bueno, lo tenemos: pues Cyber Infrastructure Appliance uh, es un, un dispositivo físico, decimos un servidor que ustedes pueden um, también comprar de Acronis y puedes usar como almacenamiento para sus clientes. Um, Seguimos. Ah, pues hablando de los datacentros y de los partners de Acronis como Google o Azure, ah, tenemos 12.5 datacentros por todo el mundo. Ah, ustedes, cuando van a tener la cuenta en, en uno de los datacentros de Acronis, va a tenerla más cerca a su localización, pues en Europa. Después ya depende. Um, qué data center prefieren o um, dónde tenemos, por ejemplo, um, uh, menos clientes todavía creados, porque data center funciona mejor cuando no tenemos muchas, muchos clientes. Pero, en cualquier caso, cada de nuestros data centers tiene um, los backups, o sea, el, el plan B que en caso de que cualquier datacentro deje de funcionar o sucede algo, tenemos siempre uh, los otros datacentros conectados al datacentro en cuestión y pues sus datos van a, estar, van a estar siempre seguros, siempre guardados, no va a suceder nada. Pues, <coughs> hablando de... Hablando de la seguridad, de los datos de sus clientes finales en la nube de Acronis, pues el acceso a estos datos tiene solamente el administrador de la cuenta, ni siquiera Acronis, o sea, ni siquiera atención al cliente de Acronis tiene el acceso a los datos de sus clientes finales. Así que si es necesario hacer algo con la cuenta, modificar algo, extraer los logs, Uh, lo pueden hacer solo con la supervisión, o sea, con la supervisión. El administrador de la cuenta lo va a hacer y el, eh, el representante del soporte va a supervisar que lo haga según los pasos que este representante del soporte lo necesita. Y pues así, si es necesario, van a solucionar el problema. Uh, pues los datos del cliente final están siempre cifrados antes de enviarse. La transferencia es segura a través de HTTPS eh, y pues también está cifrada con AES 256 de categoría empresarial. Ah, pues disponibilidad de los datos con tecnología Chronic Cloud Rate. Ah, también ah, los metadatos están cifrados a través de canales seguros con cifrado SSL usando el, eh, LDAP autenticación de dos factores. <coughs> uh, también los datacentros de Acronis son muy seguros en sentido uh, de acceso, pues la seguridad física está garantizada mediante vallas altas, personal de seguridad presente de forma permanente y videovigilancia con archivado de 90 días. Pues uh, también la exploración biométrica de la mano y una tarjeta de clave de proximidad uh, son necesarias para el acceso. Pues tiene también sistemas de alimentación ininterrumpida de y grupos electrógenos diésel de respaldo, pues sistemas UPS de red y HVAC redundantes. Uh, también, um, muestreo de área VESDA y sistema de extinción de preacción de dos zonas y supervisión de la temperatura y la humedad. Perdón. Uh, pues aquí pueden ver las certificaciones de seguridad de los productos de Acronis, pues tenemos la mayor parte de las uh, Uh, de las certificaciones presentes, uh, pues uh, nuestros datos centros son de nivel 3 a nivel global. Uh, y pues um, todo esto puede ofrecer eh, Acronis Cyber Cloud, pues fácil puesta en marcha, les bastan unos clics para iniciar, uh, no necesita ninguna inversión porque pueden tener todo alojado en, por acronis. Um, ofrecemos todo el apoyo a nuestros partners, eh, todos los uh, materiales para aprendizaje, hacemos también las certificaciones, uh, administración fácil, consola de administración web táctil, arquitectura multinivel, multiinquilino, pueden crear como clientes finales tanto sus propios socios, uh, fácil de integración, pues pueden hacer la integración con los sistemas RMM y PSA que les he mencionado antes les hemos visto a la derecha eran. Eh, pues integración con sistemas de aprovechamiento a través de API pues fácil cumplimiento con almacenar datos localmente en Google Cloud, Azure, Amazon o Acronis Server Cloud Storage pues se puede almacenar datos en varias ubicaciones con un plan de copia de seguridad se puede agregar hasta cinco almacenamientos uh, y puede satisfacer los requisitos de cumplimiento normativo de sus clientes. Uh, pues, puede vender fácil a clientes nuevos y servicios. Uh, pues puede aumentar los ingresos medios por usuario y ventas cruzadas sin esfuerzo, hacer promoción de su marca, como he dicho antes puede usar marca blanca global, y pero aprovechar del símbolo Powered by Acronis, entonces está creada um, bajo el motor de Acronis, pero la solución es um, suya, y administración de ofertas flexible. Pues, estas opciones, bueno, no voy a detenerme aquí porque lo vamos a ver directamente en la consola, pues administración de inquilinos, aquí se trata de que podemos crear diferentes cuentas, cuenta de cliente, cuenta de partners, podemos crear las unidades dentro de la empresa del cliente final o carpetas para agrupar clientes e inquilinos partners o carpetas, por ejemplo, para agrupar los clientes um, con diferentes paquetes si ustedes van a optar por hacer los paquetes para sus clientes finales administración de servicios y opciones pues cada servicio tiene su pestaña como para el monitoreo o tanto para la configuración entonces podemos uh, poner aquí las cuotas como pueden ver y vamos a ver más versiones en la consola. Después, panel de operaciones de copia de seguridad, pues se puede ver cualquiera eh, de las eh, alertas presentes eh, que se refieren a la protección o respaldo, pues actividades diarias de otras soluciones, pues <coughs> todo lo podemos ver aquí, podemos modificarlo también, podemos elegir una preinstalada. Después eliminar los widgets y agregar los nuevos. Aquí tenemos Add Widgets, pero lo vamos a ver directamente en la consola. Informes de copia de seguridad personalizables, pues podemos personalizar también uh, los informes que vamos a recibir. Marca blanca global, podemos poner cambiar el nombre del servicio, logo, color del esquema, modificar los enlaces, pues. También podemos cambiar el URL. He cambiado muy rápido. Pues URL de la página. Um, podemos poner en vez de cloud.acronis.com, pueden poner, por ejemplo, de el nombre de su compañía.com. De esta manera, sus clientes van a ingresar ya al servicio suyo. Um, pues integración con herramientas. Uh, y empezamos con la primera solución que tiene Acronis uh, Cyber Cloud, uh, es Acronis Cyber Protect Cloud. Um, uh, es una innovación nuestra, una integración única de copia de seguridad. Uh, con protección anti malware de próxima generación y herramientas integrales de gestión de puntos finales. Pues Acronis Cyber Protect se compone uh, de copia de seguridad y recuperación anti malware y seguridad y administración. Contiene el kit de herramientas de administración de endpoints completo pero sencillo que ahora recursos de del uh, equipo de uh, tecnología informática. Uh, pues contiene el escritorio remoto. Y basado en inteligencia artificial contra malware y ransomware. Uh, pues, ¿Qué hace Acronis Cyber Protect Cloud? Previene, hace los planes de protección inteligentes basados eh, en alertas de amenazas de Acronis. Detecta, uh, hace la detección de amenazas y análisis del comportamiento basados en inteligencia artificial y machine learning. Responde, uh, hace la respuesta a ataques. Con completa visibilidad de la inteligencia artificial, recupera, eh, corrige eh, la, los ataques eh, sin pérdida de datos con aplicación de parches integrada y hace análisis forenses, las investigaciones rápidas y precisas con las copias de seguridad forenses. Ah, pues también aprovisionado por más de 300 patentes, con más de 50 nuevos patentes que salen anualmente, incluyéndolos para todas las nuevas opciones de Acronis Cyber Protect. Ah, las características principales de Acronis Cyber Protect son ah, descubrimiento automático de instalación del agente, permite a sus clientes de instalar varios agentes de una vez en la nube y localmente evalúa las vulnerabilidades descubre si las aplicaciones están correctamente instaladas y actualizadas administración de parches um, pues uh, tenemos la colaboración con Microsoft y recibimos la información de nuevas actualizaciones parches hotfixes en el tiempo real basta elegir um, uh, si lo queremos automático lo hacemos um, o hacemos las actualizaciones manualmente filtrado url. Uh, pues se puede controlar el acceso a sitios web concediendo o denegando el acceso a sitios web específicos. Por ejemplo, también podemos bloquear las páginas tipo Facebook individualmente en las máquinas específicas en vez de hacerlo en firewall. No estamos reportando uh, la lista de los uh, sitios bloqueados a ningún lado como maliciosos también tenemos la administración de Windows Defender, administración del antivirus de Windows Defender y Microsoft Security Essentials, monitoreo del estado de las unidades disco para descubrir uh, los problemas antes de que se produzcan y supervisión y generación del, de los informes flexibles, también monitoreo de hardware, uh, control de alertas, servicios personalizables, acceso rápido a acciones de administración, y escritorio remoto, pues como he mencionado antes eh, RDP con herramientas de Microsoft o HTML5 con ayuda de navegador, sin necesidad de cambiar la configuración del firewall ni establecer túneles VPN adicionales. Pues aquí vamos a ver también los escenarios de protección de datos innovadores. Eh, y pues pasamos a uh, Acronis Cyber Backup Cloud. Uh, pues. Acronis Cyber Backup Cloud ofrece eh, el respaldo de más de 20 plataformas e incorpora la protección uh, frente al ransomware en cualquier entorno, um, físico, virtual o en la nube. Uh, pues aquí pueden ver las plataformas uh, a las cuales uh, Acronis Cyber Backup Cloud ofrece el respaldo. Uh, eh, pues. Um, aquí pueden también dep depender de la edición. Tenemos tres ediciones. Entonces, por ejemplo, en la edición estándar, um, no se puede respaldar SAP HANA. Si estamos hablando de la, um, de la línea de arriba. Entonces, SAP HANA está disponible para el respaldo solo en la edición avanzada. Después abajo, por ejemplo, Oracle, Oracle Database también están en la edición avanzada. Uh, pues las características principales de Backup Cloud es que puede uh, proteger las um, aplicaciones empresariales. Eh, pues uh, está protegiendo la mayoría de las plataformas que están utilizando en las compañías, eh, pues administración escalable, servicio multiinquilino, varios puntos de uh, marcas personalizadas, control preciso de las cuotas, pruebas para clientes gratuitas, actualizaciones de agentes de copia de seguridad automatizadas, uh, pues ofrece la recuperación más rápida, recuperación específica, recuperación desde... Desde el día cero, recuperación de imagen completa a nivel de archivos. Acronis Universal Restore, que les permite recuperar la información de un sistema operacional a otro sistema operacional. Acronis Instant Restore, que les ayude a recuperar la copia de seguridad en una máquina virtual, la copia. Acronis VM Flashback. Eh, recuperación remota, migración de cualquier origen a cualquier entorno, pues recuperación remota con uh, el um, bootable media, con el um, archivo uh, ISO y eh, consola web de autoservicio de recuperación. Pues también ofrece la protección de datos con Acronis active protection como a nivel de copias de seguridad, tanto a nivel local de dispositivo, Acronis Notary, Acronis eSign, formato de archivo comprimido TIBX, cifrado de protección con contraseña. Y también es flexible porque les ofrece hacer, eh, almacenar los datos del cliente en cualquier almacenamiento que prefieren. Pues con Acronis Cyber Infrastructure, Puede agregar su propio almacenamiento en NFS, ASCASI, eh, um, una carpeta SNAS, uh, en Acronis, uh, en Google, en Azure, uh, pues en recursos compartidos, NFS externos, pues. Aquí también pueden ver uh, la lista de otros servicios, aún si está incompleta porque se puede alm almacenar en cualquier almacenamiento externo. Basta que tengan la información uh, que sea uh, AUS versión 2 y que tenga los uh, key IDs de, uh, de estos almacenamientos externos. Uh, pues, copia de seguridad de recuperación en la nube híbrida con Acronis. Pues, es el esquema que pueden utilizar si quieren utilizar uh, pues, Acronis Cyber Infrastructure um, para almacenar en otros datacentros que no sean Acronis. Uh, pues, puede detener ransomware con protección frente a ransomware basada um, en inteligencia artificial. Pues protege los archivos de forma proactiva, incluidas las copias de seguridad locales. Uh, pues restaura inmediatamente los archivos de la última versión de la copia de seguridad si el ransomware consigue franquear las defensas. Y protege las copias de seguridad de forma activa frente a alteraciones, blindando la aplicación del agente de acronis frente a ataques pues protege también sus datos para el futuro de forma activa, ya que emplea un enfoque heurístico basado en comportamientos y listas blancas. Uh, también tenemos en nuestra página los resultados de los textos de, de los tests, uh, se puede ver, pues, um, o ingresar en la página oficial de Acronis, acronis.com, y después de ahí uh, encontrar la uh, sección Acronis Cyber Protect, o pueden escribir directamente en Google, uh, Acronis Cyber Protect, uh, AV-Test. Y pues van a ver los resultados más detallados. Pues aquí está solo mencionado de que hemos hecho el, los tests uh, Pues ofrece la protección completa para Microsoft Office 365, para Exchange, OneDrive y SharePoint. Uh, pues... Um, Ofrece la, el respaldo completo, pero restauración también granular. Uh, copia de seguridad para G Suite, lo mismo que con Microsoft Office 365, almacenamiento completo, o sea, el respaldo completo, la recuperación granular. Uh, protección para Gmail, Drive, incluido Team Drives, calendario y contactos. Estamos preparando la actualización nueva. No estoy segura cuándo va a salir, pero este tiene que salir este verano. Ah, pues um, vamos a agregar también, uh, regresando al, al slide anterior, vamos a eh, agregar aquí también el producto de Microsoft Teams. Acronis Cyber Disaster Recovery Cloud, pues es una solución que los ofrece, como he explicado antes, tener un servidor en la nube de Acronis que se puede encender cuando sucede algo con la máquina nativa del cliente. Pues se puede utilizar máquinas físicas, máquinas virtuales, tenemos la lista de los requerimientos software un poquito más corta de la lista de respaldo, pero pues uh, se puede utilizar para la mayoría de los cargos de trabajo que usan los clientes, principalmente servidores. Um, hoy estoy muy rápida. Eh, pues recuperación ante desastres en el sitio de recuperación en la nube de Acronis, pues con la VPN segura, eh, hacemos la la copia de las copias de seguridad que ponemos en el almacenamiento de recuperación ante desastre. De esta manera, este servidor tiene el acceso rápido a estas copias de seguridad y en este modo empieza a um, funcionar relativamente rápido. Decimos eh, máximo dos minutos y medio todo el proceso hasta que vamos a clicar en iniciar. Um, Recuperación ante desastre terminando con el botón iniciar servidor porque tenemos que iniciar hacer el um, conmutación por error después elegir el punto de recuperación con cual queremos trabajar y pues confirmar la iniciación del servidor y pues tenemos también conmutación tras recuperación podemos recuperar todo lo que hemos hecho en el servidor este que funciona en vez de la máquina nativa mientras la máquina nativa no puede funcionar pues este servidor hace los respaldos y después se puede recuperar uh, también se puede utilizar las aplicaciones no solo un un servidor con algunas tablas o algo así pues si están utilizando uh, SQL Server uh, pues eh, otras aplicaciones como Active Directory, eh, Exchange, uh, Oracle lo pueden utilizar. Pues, pero tienen que instalar el agente de estas de estos de estas aplicaciones. Uh, pues aquí pueden ver um, los requerimientos um, del sistema para, para que um, estamos ofreciendo. Um, el servicio de recuperación ante desastre. Ah, puede mejorar los tiempos de recuperación y automatizar la recuperación ante desastres con Runbooks, o sea, los tres pasos que les he dicho que se tienen que clicar manualmente. Se puede personalizar, pues automatizar poniendo uno después de otro y simplemente cuando sucede el desastre, alguien accede a la consola y clica en vez de stop, va a ver aquí ejecutar. Acronis CyberFiles Cloud, uh, pues uh, es un servicio que proporciona funciones para acceder, sincronizar y compartir archivos de manera segura a los usuarios de oficina móviles en una solución en la nube alojada, fácil de usar, completa y segura. Um, pues Acronis CyberFiles Cloud uh, es fácil de vender e implementar, uh, puede implementar uh, la cartera de los productos. Uh, y ayuda a atraer rápidamente nuevos clientes, conseguir un aumento de los ingresos y reducir la rotación de clientes. Uh, pues, um, Acronis Cyber Files Cloud, características y ventajas, pues um, ofrece la seguridad de los controles um, más intensos de la industria, pues tenemos cifrado en tránsito y uh, cifrado en... Uh, Cifrado certificado FIPS 140, uh, 141, 142 para iOS, proporciona consolas de usuarios para trabajar con archivos y carpetas compartidos, ofrece el seguimiento de auditoría de nivel de gran empresa para gestionar usuarios, usuarios aplicaciones y datos, uh, pues um, también. Uh, ofrece funciones potentes de anotación y edición de PDF también, convirtiendo el dispositivo móvil en una auténtica plataforma empresarial. Uh, tienen que tener en cuenta que se puede editar o se crear la, muchos tipos de los archivos, editar y crear en la consola. Uh, solo que el, el formato PDF por ahora está disponible soltanto desde los dispositivos móviles. Se puede conectarse como a través del navegador a la consola, tanto descargando la aplicación. Cloud. Uh, pues también contiene otras opciones como otros productos de Acronis marca propia personalización de interfaz usuario compatibilidad multilingüe entonces soporta los equipos uh, de sobremesa y portátiles PC Mac y móviles iOS Android uh, pues repositorio de Acronis Storage um, Acronis Cyber Notary Cloud. Ah, pues Acronis Cyber Notary Cloud es un servicio basado en blockchain para notarización de archivos, para auto, um, confirmar la autenticidad del archivo uh, y verificación para las empresas de cualquier tamaño permite a sus clientes de garantizar la integridad de sus datos esenciales para el negocio. Al tiempo que logra transferencia regulatoria y menores riesgos de seguridad. Um, pues um, qué ahora no me quiere pasar al siguiente slide. Okay. Uh, pues uh, ¿cómo pueden ofrecer este servicio? ¿Cómo pueden explicar a sus clientes para qué sirven? Pues se puede verificar la integridad o modificación de los documentos. Entonces, uh, si yo tengo el documento y lo subo en uh, la cuenta de mi empresa en Acronis Notary, y pues David también tiene el acceso a esta consola. Entonces, él descarga el documento, lo modifica y quiere autenticar de nuevo, pero no lo puede hacer porque el, la, la primera persona que ha hecho la autenticación del documento inicial era, era, yo, era yo. Entonces, reautenticar puede solamente la persona que ha iniciado la primera autenticación. Ah, pues confirmar que un trabajo creativo se realizó en una fecha determinada. Eh, probar que un documento legal existía cuando se afirma que así era. Confirmar que las facturas se pagaron previamente. Demostrar que un documento ha sido firmado por determinadas partes en una fecha específica. Pues cualquier sector, cualquier documento, cualquier tipo de datos. Entonces, conviene a todas uh, tipologías de empresas. Aquí puede, pueden ver el esquema cómo funciona Acronis Cyber Notary Cloud. Pues las características uh, esenciales de Acronis Cyber Notary Cloud, reducción de costes de las transacciones, experiencia de usuario sensacional, blockchain de Ethereum, complejidad oculta y opciones de almacenamiento de datos. Uh, pues seguimos. Acronis Cyber Infrastructure 3.5. Uh, solución de almacenamiento universal definida por software fácil de utilizar, accesible, fiable y escalable. Pues um, este servicio, como he mencionado ya antes diferentes veces, les ofrece la posibilidad de agregar otro cloud público. Si no quieren, por ejemplo, almacenar en Acronis, o ya tienen el espacio en Google, Amazon o Azure o cualquier otro almacenamiento público, lo pueden agregar con la solución Acronis Cyber Infrastructure, o pueden configurar su propio servidor físico o virtual para utilizar como repositorio de datos de sus clientes finales. Para usar este servicio, es necesario descargar el archivo ISO y montar una máquina virtual. Y poner la dirección IP estática. Con esta dirección IP estática podemos acceder en la consola a través del navegador. Y de ahí ya decidimos o configuramos nuestro propio servicio, eh, nuestro propio servidor o agregamos eh, los datacentros de terceros. Pues estos son mmm, los almacenamientos que podemos utilizar para agregar en Acronis Cyber Infrastructure. Si hablamos del almacenamiento propio, ah, pues servicios de Acronis uh, Cyber Infrastructure uh, se puede usar al nivel de archivos NFS, Network File System, nivel de bloques iSCSI, nivel de objetos S3, también Acronis uh, archivadores del servicio Acronis Backup Gateway y virtualización. Uh, y lo que les decía, yo, lo que he mencionado yo antes, uh, también tenemos a Crony Cyber Infrastructure Appliance. Yo no voy a detenerme mucho en esto, solo les voy a nombrar que existe también esta, uh, este servicio, esta solución. Uh, entonces, es un dispositivo universal plug and play con virtualización de alto rendimiento almacenamiento definido por software para protección cibernética en nubes privadas o públicas y el destino de copia de seguridad óptimo para Acronis Cyber Backup Cloud. Entonces, van a estar eh, como en la máquina de Acronis, pero va a ser su propio almacenamiento, pero va a tener uh, la misma protección que la nube de Acronis. Uh, <coughs> pues cada nodo tiene tres uh, discos duros intercambiables en caliente cinco nodos en chasis compacto ahora en el, el espacio en rack y pues también <coughs> las, um, um, los beneficios de Acronis Cyber Infrastructure Appliance esta creo que esta uh, Presentación uh, van a pasar a todos los participantes después de que vamos a terminar este webinar, entonces pueden ya verificar por sí mismos estos beneficios. Uh, pues <coughs> también uh, soporta uh, nuestro moto, Zapas, salvaguardia, accesibilidad, privacidad, autenticidad y seguridad, entonces funciona según todas las normas. Uh, pues aquí pueden ver los modelos de hardware que podemos ofrecer pues procesadores la cantidad de RAM unidades de almacenamiento capacidad almacenamiento utilizable almacenamiento no utilizable especificaciones técnicas también y pues al final o sea al final de la presentación antes de la demo les quiero recordar un poco quién sabe o oh, de uh, decir a, a los que no saben un poco sobre Acronis, no voy a detenerme mucho, pues um, Acronis es un líder mundial de ciberprotección y hemos logrado uh, nuestra fama gracias a nuestras soluciones basadas en inteligencia artificial y machine learning, uh, pues uh, fundada en Singapur en 2003. Eh, y es la sede principal y registrada en Suiza en 2008. Acronis tiene más de 1.500 empleados en 33 localizaciones. Sus soluciones cuentan con la confianza de 5.500.000 de prosumidores y más de 500.000 empresas, incluyendo el 100% de las empresas de la lista Fortune 1000. Los productos de Acronis están disponibles a través de más de 50 socios y proveedores de servicio en más de 150 países y más de 40 idiomas. Pues hemos conseguido más de, de 300 millones de dólares de facturación, con 50% de crecimiento y más de 100% de crecimiento de negocio en la nube. Ah, pues. Um, la protección del mundo digital tiene grandes desafíos, pues, pues las cargas de trabajo digitales son uh, críticas y muy frágiles, uh, porque son complejos, requieren muy, muy, muchos costes, um, requieren también la seguridad, porque uh, cada día están creciendo los ransomware attacks, uh, también necesita la privacidad y pues la gente siempre busca la quinta necesidad básica. Pues. Y esta necesidad tiene que ser fiable. Uh, pues para eso Acronis está uh, produciendo sus servicios, pues todas nuestras soluciones son Acronis Cyber Protection, <laughs> pues al, al final todas las soluciones están con cifrado, con protección, pues todas están uh, construidas, programadas bajo el nuestro modo SAP, moto SAPAS, salvaguardia, accesibilidad. Eh, privacidad, autenticidad, seguridad, pues que ofrece la facilidad de uso, coste total de propiedad, seguridad, control y fiabilidad. Pues esto ya he mencionado, pues nuestro, nuestra innovación Acronis Cyber Protect, pues tiene más de 300 patentes, um, pues ofrece la protección proactiva, activa, reactiva, Cyber Notary y Cyber Privacy. Y pues al final, el último mi slide, les, les prometo. Vamos a saltar en la consola. Uh, pues um, uh, diez razones para elegir Acronis. Pues um, cuota de mercado: 500.000 empresas y 5 millones de particulares están a salvo con Acronis. Innovaciones tecnológicas, más de 500 in ingenieros uh, trabajan en Acronis y ofrecen protección de datos demostrada. Confianza del cliente, pues según los clientes, Acronis es fácil, rápida y fiable. Uh, pues experiencia sin igual, Acronis facilita las copias de seguridad y la recuperación de los, a los clientes desde 2003. Fácil de adquirir, Acronis es más fácil de comprar a través de cualquier canal que satisfaga las necesidades de su empresa. Uh, flexibilidad de soluciones. Acronis proporciona flexibilidad y escalabilidad para su empresa. Seguridad de protección. Acronis emplea tecnologías de primer nivel para mantener sus datos protegidos, seguros y privados. Protección total de datos. Acronis protege todos los datos, sistemas y aplicaciones en cualquier entorno y ubicación. La ventaja de la nube, Acronis le permite elegir el tipo de nube en función de los requisitos de su empresa y tranquilidad. Con Acronis dormirá tranquilo. Eh, otra cosa les he prometido que vamos a saltar en la consola, pero uh, les quiero también mencionar una cosa muy importante. Nos han enviado también la comunicación hoy, uh, que, uh, bueno, hemos modificado también nuestra página de Acronis Cyber Protect, uh, que, Um, un segundo solo que les voy a decir. Entonces, um, um, hemos hecho diferentes uh, pruebas y pues um, Acronis um, vence um, Symantec. Pues uh, hemos también incluido estas. Um, los resultados de este, o sea, la comparación, los, los resultados de los tests en nuestra página, eh, en la sección Acronis CyberProtect Cloud. Quien uh, quiere puede ir a verificar. Pues aquí puede ver, no estoy segura si lo tenemos en español también. Uh, vamos a ver, creo que sí. No. Entonces, visto que lo han lanzado solo hoy, hoy en la noche, eh, pues lo tenemos solamente en inglés, pero pueden ir a verificar toda la información. Uh, pues también nosotros tenemos uh, muchas comparaciones con otros uh, vendedores respecto a los respaldos y respecto a las funciones de antivirus. Entonces, si uh, ustedes necesitan... Eh, nos pueden preguntar, nosotros vamos a enviar todo lo que tenemos. Y ahora, como he prometido, saltamos en la consola. Eh, mientras tanto, también me pueden escribir las preguntas. Cuando vamos a terminar con la consola, voy a responder a las preguntas. Entonces, es la consola de sí que la tengo en italiano. No me va hoy, ni la presentación bien, ni la consola. <laughs> eh... Pues voy a cambiar en español. Y pues aquí tengo la lista de los clientes finales con imagen de casa y los clientes con imagen de casa que son mis socios. Entonces, esta es la pantalla decimos principal que van a ver el consumo de los servicios. Cada servicio está dividido por pestaña. Uh, después vamos a ver la cantidad de dispositivos registrados por cliente. Uh, Noten que no respaldados, registrados, o sea, cuando instalamos el agente, eh, resulta registrado, pues, aún si no hemos creado el plan de la copia de seguridad. Y, pues, dependiendo qué edición vamos a elegir, ahí vamos a ver el número de uh, dispositivos que ha agregado el cliente. Tenemos seis ediciones, o mejor, dos opciones, cada una tres ediciones. Uh, pues, al, a principios es un poco difícil diferenciar todos. Eh, yo también a principios no podía dif dif diferenciarlos bien. Pero bueno, aquí tenemos la comparación de ediciones, pues cuando necesitan crear una cuenta para, para, cliente, para su cliente final, pues ven aquí la comparación de CyberProtect y CyberBackup. Uh, pues uh, la diferencia principal es que Cyber Backup ofrece solamente el respaldo, y Cyber Protect ofrece no solo el respaldo, pero también un montón de otras funciones, entre las cuales también antivirus. Uh, pues también otras cosas aquí, como por ejemplo uh, la posibilidad de respaldar las bases de datos como Oracle o SAP HANA o otro tipo de bases de datos como MYSQL, donde no tenemos agentes, MYSQL, Postgres, uh, Mongo, es posible en la edición Advanced o Disaster Recovery. Pues la estándar es más estándar. Uh, y pues también podemos aquí habilitar o deshabilitar las opciones. Entonces, creando la cuenta, podemos elegir, yo voy a elegir como un ejemplo la cuenta del cliente final. Entonces, voy a poner nombre a caso para no salvarlo, pues prueba o producción. Prueba son 30 días que pueden cambiarse automáticamente en producción o se puede cambiar manualmente en producción en la pestaña que hemos visto. Elegimos el idioma más cómodo para el cliente. Seguimos. Aquí te, yo tengo por defecto todos los servicios habilitados. Si el cliente no quiere algo, lo podemos deshabilitar y después en la sección de edición de la cuenta que, hemos, que acabamos de ver, se puede cambiar esto, o se habilitar. Y tanto deshabilitar. Y después podemos poner el límite. Uh, tenemos aquí cuota de exceso porque... Uh, hasta que el cliente llegue a la cuota no va a recibir ninguna notificación. Entonces, para esto me gusta dividir. Por ejemplo, yo ofrezco a esta cuenta 30 estaciones de trabajo. Entonces, voy a poner aquí 28 y 2. Entonces, cuando el cliente va a llegar a 28 dispositivos, les va a le va a notificar al cliente de que le quedan solamente 2. Y aquí uh, puede elegir o va a eliminar los dispositivos que ya tiene, obvio, si quiere respaldar, si quiere registrar más, o tiene que ponerse en contacto con ustedes para que le aumenten la cuota. Uh, funciona de la misma manera con otros servicios abajo. Después podemos introducir el uh, límite de almacenamiento, pues aquí lo elegimos. Si no queremos respaldar en Acronis y si tenemos otro almacenamiento, lo tenemos que agregar previamente desde esta sección. Les voy a mostrar ahora. Pues introducimos el límite, aquí también lo divido, pongo por ejemplo 450 y 50. Entonces al llegar a 450 el cliente va a recibir la notificación de que le quedan solamente 50. Pero al llegar a 500 no va a tener la misma opción como con los dispositivos de entrar y eliminar algo. En caso del almacenamiento, si va a llegar a 500 gigabytes en mi caso, en su caso puede, puede ser cualquier otro número, eh, no va a poder ni siquiera entrar en la cuenta, va a recibir el mensaje de error que la cuota ha sido superada. Si el cliente no tiene el acceso a la cuenta, obvio que ustedes van a recibir esta alerta y tienen que ponerse en contacto con el cliente para decir para preguntarle qué es lo que quiere hacer o eliminar las uh, copias de seguridad o aumentar el espacio. Seguimos. Esta opción es muy importante y presto mucha uh, atención y pierdo, puede ser mucho tiempo aquí. Tenemos la opción... Uh, Usar la dirección de correo electrónico como inicio de sesión activada, pero tienen que estar muy atentos al dejarla activada. Si quieren crear una cuenta con un correo electrónico, o sea, no planifican utilizar el mismo correo electrónico para otra cuenta, Ahora sí que pueden dejar esta opción habilitada, por ejemplo, cuando eh, el cliente el administrador de la cuenta del cliente quiere ser solamente el cliente. Ahora en este caso sí pueden dejar esta opción habilitada y poner el correo electrónico del cliente. Pero si ustedes como proveedores de servicio quieren ser administradores de cuentas, cuentas múltiples y usar su correo electrónico múltiples veces, tenemos que deshabilitar esta opción poner para cada nombre el nombre de usuario diferente pero el mismo correo electrónico. Y salvamos la cuenta. Pues después, si el cliente necesita que le corregimos algo en cuota, elegimos la cuenta, vamos aquí en editar y editamos. Si el cliente quiere agregar más servicios o deshabilitar los servicios, vamos en configurar y lo habilitamos o lo deshabilitamos. Uh, resumen, podemos ver la información del consumo. De los servicios, como he dicho antes, de todos los servicios están divididos por pestañas. En operaciones, la información en forma de un gráfico. Pues también usuarios, aquí a nivel de proveedor de servicio podemos agregar más administradores si entramos en la cuenta del cliente. Podemos agregar más usuarios a nivel del cliente aquí. Si ven, estoy a nivel del cliente. Y si voy en usuarios, puedo agregar más usuarios para esta cuenta del cliente. Puedo crearlo como administrador o puedo crearlo como un simple usuario. Un simple usuario no puede cambiar nada. O sea, puede utilizar las funciones de recuperación, puede re recuperar los archivos, pero no puede cambiar ninguna configuración hecha, lo puede hacer solamente administrador. Después, en reportes, si estamos siempre a nivel del cliente final y vamos a reportes, podemos configurar el reporte individual. Lo podemos configurar también de aquí. Por ejemplo, aquí son más genéricos, en operaciones me gusta más. Porque aquí puedo decidir qué es lo que quiero ver, qué es lo que no quiero ver. Alertas. Podemos agregar otros widgets, podemos eliminar los widgets que no necesitamos. Y en configuración aquí podemos decidir si queremos el reporte de todas las cuentas o de alguna específica. Y después lo programamos con correos electrónicos, eh, formato del archivo y pues cuando lo tienen que recibir. Audit log aquí podemos ver todo lo que ha sucedido en la consola con tanto el nombre del administrador el tiempo del cual ip se han conectado En, en em, configuración aquí tenemos que agregar tenemos podemos agregar otro almacenamiento que no sea cronis nube entonces, en cualquier caso, tenemos que descargar este ISO, montarlo como una máquina virtual y después ya decidir si agregamos el data datacentro de terceros o configuramos nuestro propio servidor. Um, aquí, en marca blanca, podemos cambiar el nombre de servicio. Y otras cosas para personalizar. API Clients, aquí podemos crear un cliente API si sí queremos hacer la configuración no mediante la consola interactiva, pero mediante las herramientas de um, códigos, por ejemplo con Postman o con Microsoft Visual Studio. Entonces lo pueden utilizar también así. Seguridad más seguridad para, administración, para administradores de las cuentas y en integración podemos integrar estas soluciones. Pues también contiene la opción de búsqueda para buscar cualquier cosa en la página, también entre los clientes si tienen la lista muy larga. Ah, pues también la documentación acerca de pues, términos y condiciones, la guía del socio, ponerse en contacto con atención al cliente de Acronis. Pues aquí podemos ver la configuración. Eh, si necesitamos, por ejemplo, encontrar nuestro nombre de usuario para confirmar cualquier cosa, por ejemplo, desactivar la cuenta, eliminar la cuenta, pues no, me parece solo eliminar la cuenta. Si queremos eliminar la cuenta, tenemos que confirmar el nombre de usuario. Entonces, eh, como he dicho antes, cada uno de esos servicios, Cyber Protect, Files in share, Cyber Infrastructure, Physical Data Shipping y Notary, tienen sus propias consolas. Desafortunadamente, hoy no tenemos tiempo para ver estas consolas, pues nuestro webinar era dedicado a Acronis Cyber Cloud, de todos los servicios, les he explicado y hemos visto la consola de Acronis Cyber Cloud. Espero sus preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ana. Eh, bueno, vamos a ver si tenemos alguna pregunta de los, de los oyentes. Y los podéis escribir por el chat o hacia todos los pan, panelistas, como, como queráis. Sí, también hay la sección de preguntas y respuestas, si prefieren uh -huh. utilizarlo. Si sí, en cualquier momento, por ejemplo, ahora no tienen preguntas porque ya les he dicho de escribirlos antes, pero no han iniciado ni siquiera, pues si sí, uh, van a aparecer las preguntas después del webinar, todos ustedes participantes pueden escribir a David y David me va a redirigir las preguntas si pues, es necesario mi ayuda en las respuestas. Exacto. Después del, del webinar, nos enviaremos bueno, un mensaje de agradecimiento, así como la grabación y lo dicho por, por Ana. Cualquier duda o consulta la podemos, la podemos ver a, a posteriori. Uh -huh. Si necesitan um, tener otra eh, llamada individual, también lo pueden programar con David y vamos a hacer un, una demo más detallada de algún servicio que les interesa más. Así es. Por mi parte, simplemente recordar que este servicio de Acronis Cloud lo tenéis disponible para comprarlo a través de, de Stream One Marketplace, del Marketplace de, de Tech Data. Y, y nada, simplemente eso, lo que ya hemos comentado. Eh, si tenéis más dudas, lo, las vemos en detalle o incluso, como comentana, eh, podemos hacer sesiones individualizadas para, para ver más en detalle. Bueno, pues. Eh, Estamos ya en tiempo, así que si no tenéis ninguna pregunta, lo dicho. Muchas gracias por asistir, muchas gracias, Ana, por, por la presentación. Ha sido muy Muchas gracias, muy completa. gracias a ustedes. Y nada, nos vemos en el, en el próximo webinar. Y nada. Muchas gracias. Okay. Hasta luego. Adiós.